El cambio climático lo cambia todo. La alteración de las condiciones ambientales que hacen posible la vida en el planeta se manifiesta de muy distintas maneras en cada territorio, pero en todos se están produciendo ya perturbaciones que afectan a los seres vivos y a los ecosistemas en los que habitan. El cambio climático lo cambia todo, incluso la composición de un debate que no hace muchos años estaría reservado al círculo de los especialistas y al que hoy debe incorporarse el conjunto de la sociedad. Este es el espíritu que animó el coloquio en torno al cambio climático organizado por la Radiotelevisión de Andalucía, un coloquio al que se sumaron diferentes voces del ámbito de la ciencia, como la de Miguel Delibes, Juan Antonio Romero o Reyes Tirado, pero en el que también se escuchó a Esperanza Fitz, representando a las mujeres empresarias del sector ambiental, a Daniel del Toro, un cocinero muy mediático, y a Hugo Salazar, un cantante que llega a un público más joven al que no siempre es fácil trasladar este tipo de inquietudes. Aunque el abanico de voces fue variopinto, la ciencia es el eje que no podemos abandonar a la hora de referirnos al cambio climático. Es imposible pensarlo o entenderlo sin acudir a la ciencia. Es decir, queda fuera de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Queda fuera de lo que podríamos llamar sentido común. Y el sentido común me diría lo que dice todavía mucha gente, con que está calentándose el mundo, pues lleva una semana nevando. Bueno, ese es el sentido común, ¿no? Es la ciencia la que está detrás, la que tiene que decirte, hay tal patrón, está ocurriendo tal cosa. Los 10 o 12 de los últimos de los años más calientes desde hace siglos, o desde hace más de un siglo, son los últimos 10 o 15. Y lo que la ciencia nos dice, ya sin ningún género de duda, es que la naturaleza está acusando este cambio acelerado en los registros de temperatura y precipitaciones. Las señales son más que evidentes. Los efectos de ese calentamiento son ya muy evidentes en la naturaleza. Por ejemplo, un estudio en Gran Bretaña con 329 especies que van desde plantas a ciempiés, arañas, mariposas, escarabajos, libélulas, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. De las 329 especies, el 84%, o sea, una proporción muy significativa, ha extendido su distribución hacia el norte. Y si plantas y animales tratan de adaptarse a las nuevas condiciones ambientales, ¿qué ocurre con lo humano? Como divulgador y especialista en biología marina, Juan Antonio Romero ha viajado por todo el mundo y ha comprobado que, por ejemplo, el precio por el cambio climático que pagan los noruegos no es el mismo que el de los habitantes de una pequeña isla de la Polinesia. Para nosotros noruegos es perfecto. Dice, las especies marinas medioatlánticas suben hacia el norte, lo que quiere decir que la pesca incrementa. El permafrost desaparece, lo que quiere decir tierras cultivables, que no son, hasta ahora no habían sido cultivables. Vamos a recuperar una tercera parte del país que no teníamos. Y por último, el pasaje noroeste, que es el pasaje de navegación mercantil, que hasta hace unos años era imposible y ya hoy es real, no hay que pasar más por el Canal de Panamá, podemos pasar por arriba. Conclusión, que para los noruegos era una nueva vida. Cuando la pregunta es si el resto del mundo, me dicen, se hundirán. ¿Es irreversible? Yo pienso que es irreversible. Para nuestra generación, la de mis hijos, es irreversible. Podemos eliminar todo el CO2 del mundo. El proceso ha comenzado. Ahora lo que hay que hacer es, como los noruegos, adaptarse. En Andalucía, la futura ley de cambio climático trata de mitigar los efectos de este fenómeno y, sobre todo, busca fórmulas de adaptación a las nuevas circunstancias, estrategia en la que va a resultar crucial el papel de las mujeres y también el esfuerzo que se haga en el medio rural, como han reclamado las empresarias del sector ambiental. Hicimos hincapié en que veíamos necesario que las poblaciones de más de 50.000 habitantes, que lo ponen como obligación, dejaron atrás la de menos de 50.000 habitantes y no podemos olvidarnos que ahí está el nicho rural, ahí está la base de nuestra producción en Andalucía. Del conocimiento y del debate político hay que pasar a la acción. No hay demasiado tiempo y el problema repercute en múltiples parcelas, desde el empleo hasta la salud. No es fácil establecer un orden de prioridades, pero Reyes Tirado, que desde la Universidad de Exeter colabora con Greenpeace y ha sido una de las impulsoras de la red ciudadana Sevilla por el Clima, se atreve con un resumen sencillo de las acciones más valiosas.
El cambio climático lo cambia todo, tiene que cambiar las políticas, tiene que cambiar nuestra actitud ante la vida, ya lo hace, de hecho, y hay muchas soluciones para hacerlo. Segundo punto, las tres cosas que no quiero que se nos olviden. Tenemos que transformar la energía hacia renovables, tenemos que transformar nuestro transporte, nuestra movilidad y tenemos que transformar nuestro consumo. Y la tercera, existen muchas soluciones basadas en la naturaleza. En Sevilla, en Andalucía, podemos llenar nuestras ciudades de árboles, podemos hacer muchísimo más con la naturaleza. Y existen ejemplos, ya a pie de calle, que están demostrando que los ciudadanos no van a parar y que esto tenemos que hacerlo entre todos. El compromiso individual, como en otros muchos problemas, es un factor determinante. La cocina, por ejemplo, es un espacio en el que mostramos nuestros hábitos de consumo y de reciclaje, y por tanto un escenario en el que también se puede trabajar la educación ambiental. Y la cocina, en el fondo, ¿qué afecta al cambio climático? Y hablando, bueno, escuchando a vosotros, a todos, yo creo que desde dos puntos de vista, ¿no? Del consumo de lo que comemos, y ahí tendríamos también un debate largo en la industria de la alimentación o de la agricultura, de la pesca, y luego en la parte del reciclado. Es decir, muchas veces cuando hablamos o hemos empezado a reciclar en este mundo, yo creo que gran parte, no lo sé, no sé los datos y tal, pero gran parte desde el ciudadano, cuando hablamos de reciclado, hablamos de lo que reciclamos en la cocina. Aun cuando la cocina se haya vuelto muy mediática, todavía no alcanza la proyección de la música. Un vehículo que también puede servir para concienciar a propósito del cambio climático, sobre todo porque hoy los artistas se comunican con su público de manera directa y son capaces de llegar a esos rincones a donde no alcanza ni la ciencia ni la divulgación. Nosotros, los músicos, hay una herramienta que utilizamos mucho. Yo creo que cualquier persona que está en el mundo pues la utiliza, pero en nuestro campo es muy importante, que son las redes sociales, ¿no? Y sí que es verdad que con las redes sociales sí que podemos hacer ver a la gente que nos sigue, a los miles de seguidores, a los millones de seguidores, que hay quien los tiene evidentemente, conciencia de que el mal que le estamos haciendo a nuestro planeta. Y todo este esfuerzo, desde todo este oficio e inquietudes, hay que multiplicarlo sin olvidarnos de la solidaridad. Luchar contra el cambio climático es sobre todo luchar contra las desigualdades. Otra de las cosas que tenemos que conseguir es acercarnos más, y estamos alejándonos de una gobernanza global que imponga lo que realmente interesa más a más personas en el mundo. El cambio climático lo cambia todo y quizás podamos aprovecharlo para que ese cambio sea mejor, para que las transformaciones a las que nos obliga este problema hagan que nuestro planeta sea un lugar más justo, no solo en términos ambientales, sino también económicos, políticos y sociales.